técnica, de la mano de uno de los mejores, el maestro Ramón Vázquez. Maestro, ¿cómo está? Muy bien. Usted sabe que estoy bien. Yo sé. Bueno, en esta clase nos vamos a divertir mucho, ¿cierto, maestro? Sí, cómo no. Porque vamos a hacer caricaturas. Sí. La caricatura consiste en exagerar lo más malo que tenga la persona. Sí. Yo conozco un señor que se llama Cascarilla. Sí, el famoso Cascarilla. El famoso Cascarilla. Y otros lo llaman, yo lo llamo Media Luna porque yo le inventé la forma de Media Luna. Sí. Es en esta forma. El cliente es Media Luna porque es así. Entonces yo de aquí, de esta luna, le saco la frente. Es una frente caída así, los ojos son tristes, la nariz se cae así, larga, 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 y está aquí, así. La boca es larga para casa, se entra un poquito aquí, y sale así, ya es una media luna. Y entonces, como él no se afeitaba, entonces era en esta forma. Todo pues oscurito, ¿no? Sí. Estos son pelos de la barba. Y a medida que iba bajando, se iba haciendo más fuerte el color. De media luna. Él era más o menos con una arruga permanente acá. Aquí está el arco cigomático. Y aquí el pelo. El pelo caía la media luna aquí y el pelito era así. Todo el mundo sabe que esta es Cascarilla. Por la cara, media luna. Sí. Y él tiene anécdotas muy buenas. ¿Cómo cuál, maestro? Como él, por ejemplo, estuvo jugando, él le enseñó a jugar ajedrez al mejor ajedrecista que tenemos ahora en Colombia. Que es Gildardo García. Sí. Y cuando le estaba enseñando, le pregunté yo, bueno, ¿quién va a ganar este? Dice, claro, Ramón, aquel quien más sabe. ¿Usted ha visto una gallina sacudiendo un gusano y lo señala él como gusano? Era genial. Él tenía tiros muy buenos. Sí. Y tenía una memoria tremenda. ¿Más que usted? No, más que yo no. Porque no se acuerda de lo que yo le dije. En cambio, usted, yo sí me acuerdo de él. Esta es la media luna, ¿no? Bueno, maestro, hay rostros cuadrados, sí, rostros sí, redondos. Ahí esto, en esta forma. Vamos sí. a hacer aquí otro. Ya dibujamos el famoso. Aquí hay otro que es... Por ejemplo, ¿mi rostro es de qué forma, maestro? No, es una niña muy bonita. No se le puede sacar. Entonces no sirve no para caricatura. No se le puede sacar caricatura. Sí. Vean, le voy a sacar esta. Este personaje yo creo que lo conoce todo el mundo. Bueno, maestro, ¿y ese quién es? Óscar Peña Alzate. ¿Lo he oído mencionar? No, señor. Es uno de los mejores políticos que hay en esta ciudad. Es de los ojos caídos, así todos tristes. Y así es el bocito sí. y esto nada más. Entonces era cari redondo por lo que sí. veo. Sí. Aquí hay otro, por ejemplo, que es en esta forma, que empieza delgadito arriba y redondo abajo, como una pera. Sí. Ya, en esta forma, ya. Es una pera. Es como los que son muy cachetones. Exacto. Aquí le tenemos que es de ojos tristes, tirados hacia abajo. Sí. Aquí la naricita es una cosita redondita. Y aquí, pelo caído, la oreja, aquí un poquitico de pelo, aquí un poquitico de pelo, y así. Un amigo mío
Sí. Que es político, o sea, mentiroso. Maestro. No así. Todos, no falta. Bueno, este. Sí. Bueno, ¿y este amigo suyo que le pidió el favor qué? ¿Cómo era? Este era, en esa época era, trabajaba con Álvaro Villegas allá en el, cuando Álvaro Villegas era el gobernador. El presidente de la Cámara. Uh-huh. Y este iba mucho allá. Es un político, pues que ahí se ve en la cara. Maestro, ¿usted cuántas? Pues lo han buscado específicamente para que dibuje caricaturas. Era que yo hacía las caricaturas, a mí me llamaban Cicuta. ¿Cicuta? Sí, porque yo hacía las caricaturas del correo. Enseguida salí al colombiano. Sí. Del colombiano me dijeron que lo sentían mucho, pero que yo era muy irreverente para las caricaturas. ¿Pero esa es la idea de los caricaturistas? Sí, ¿no? Pero yo le dije, yo sí, yo soy irreverente porque digo la verdad. Uh-huh. A mí me dijeron que hiciera una caricatura sobre el la justicia. Sí. Y entonces hice, como quien dice en esta forma. Dibujémoslo de una vez. Sí. Hay dos hojitas. Hice la mesa. Uh-huh. En esta mesa está el juez mirando así, con la mano aquí, y esa cosa queda duro así. El mazo, sí. Yo no sé cómo se llama eso. El mazo que dice silencio. El mazo, sí. Bueno, y entonces lo puse aquí, así, en esta forma, al señor. Y aquí, la mano, dando un golpe con la mano así. Aquí un pobre. Todo fregado, pues. Y aquí un rico. Todo organizadito. Sí. Con unos billetes en la mano. Y este con la manito así, pues, puede ser una mujer. Y entonces dice, ¡silencio! ¿Quién da más? Entonces dije que yo era irreverente. Ahí está. ¿Ah? Pero la caricatura tiene eso, maestro, en cierta medida decir, es denunciante. Sí. Y de pronto por eso es tan censurada. Sí, a mí me tocó hacer una caricatura de así de, éranse un juez. Sí. Y éranse un gato. Entonces aquí está el juez. Maestro, ¿cuánto tiempo dibujó usted para el colombiano? Yo digo que como más, casi 50 años. ¿En serio, maestro? Sí. Entonces, este es el juez. ¿Y qué caricaturistas hoy en día usted admira por los trazos, los dibujos, le gusta buscar su El que su más trabajo? Me gustó de todo fue Longas. Longas. Longas, porque Rendón era muy bueno, uh-huh. pero lo que pasa era que Rendón era más dibujante. Sí. Y Rendón, Longas era más dibujante. Y Rendón era muy cínico. Sí. Y muy hiriente. O sea, pues era agua caliente, ¿no? Sí. Aquí está la esa, ¿no? Érase un juez. Érase un gato. Aquí así. Volteando a ver para allá. ¿Y qué tiene que ver un juez con un gato, maestro? Ahora verá. Érase un juez y érase un gato. Y un ratón. Uh-huh. Aquí está el ratoncito. Fue mostrando
¿Cómo hace uno las figuritas, el ratoncito aquí todo fregadito? Con tres tracitos ya sabe uno que es un sí, ratón bueno. y que es un gato. Éranse un juez, éranse un gato y un ratón, en contienda tan reñida, que inmensa muchedumbre reunida esperó la sentencia largo rato. El asunto es porque el cruel ingrato del Misifú, con hambre envejecida, pretendió eliminar la triste vida del mísero ratón con duro trato. Púsose el juez la mano en el hocico y dijo al ratón balbuceando, déjese usted comer y cierre el pico. ¿Pero por qué? Replicó el ratón lloriqueando. Porque él es grande y porque usted es chico y últimamente porque yo lo mando. Se llama la ley del más fuerte. La ley del entonces esas son las cosas que yo hacía, entonces no me las pasaba. Maestro, le censuraban, o sea, usted tuvo caricaturas que se las censuraron. Sí, yo a veces veo en caricaturistas y me pregunto cómo serían esas personas dibujando otras cosas. Para ser caricaturista, ¿tienen que saber dibujar o no necesariamente? Sí. No. Pues pueden hacer cuadros en óleo, yo me los imagino. Yo veo a Ricky haciendo las caricaturas y es genial. Es genial. Él a todas las caricaturas les hunde la a todas. Sí, y engrandece. Y no pierde el parecido. Es verdad. Uno ve las caricaturas de Ricky por todas partes, se le ve la soltura. Increíble. Increíble, porque hace las cosas con una altura y es muy sencillo. Esas son las caricaturas. Esas son las caricaturas. Bueno, vamos a seguir hablando de caricaturas acá en el taller de Vázquez, después de un corte a promos institucionales y ya regresamos. Mucha gente le pregunta al artista por qué le gustan los niños y él responde, porque no he dejado de ser niño, llevo un niño por dentro. A mi edad sigo pintando, tengo 90 años y apenas estoy empezando. Y usted se encuentra en este momento en el taller de Vázquez, en el día de hoy estamos haciendo caricaturas. Estábamos hablando de Ricky Maestro y de todos los caricaturistas y estábamos hablando qué habilidades debe tener un caricaturista a la hora de dibujar. Ricky, yo he visto, por ejemplo, que exagera mucho. Entonces, si la persona es muy narizona, le hace la nariz más gigante. Si es cabezón, le hace la cabeza tamaño familiar. Yo tengo un amigo que es en esta forma. Sí. ¿Qué ve usted allá? Como un elefante, maestro. Exacto. Y él es, la cabeza es únicamente así, el ojo es chiquito. ¿En serio, maestro? Y yo le aumento la oreja porque él no la tiene. ¿Entiendes? Pero la caricatura, esta es la nariz y esta es la boca. Maestro, y bueno, si ese es amigo suyo y usted aquí le dibuja, pongo, ¿no se enojan? No se enojan. Una persona que valga la pena nunca se enoja porque le hagan la caricatura y uno que dice, haceme otra, sí, haceme otra. Sí. Y este es el cliente. Maestro, hay una anécdota ¿tiene suya? Tiene un almacén. Sí. ¿Que tiene un almacén de? De colores. Y entonces, ahí en Bogotá. Sí. Y me manda colores muy finos. Que hay una anécdota suya que me gusta y es cuando usted dibujó la caricatura de alguien y a esa persona no le gustó. Ah, la culpa la tiene él porque es tan fea. Es que es genial esa historia, cuéntela. Ah, sí. No, vea. Le voy a contar una rápida. Sí. Con Joaquín Pérez Villa me dice, Ramón, hacele una caricatura aquí a mi amiga. Entonces yo me puse a ver, y yo vi que ella era de dedo parado y dije, me voy a tirar en ella. Puse de perfil y empecé tan. Empecé a hacerle la caricatura. Sí. Cuando le pregunté yo, ¿cuántos años tiene? Y me dijo, eso no es bueno para las cosas de mal gusto. Ah, bueno. Entonces yo los puse. 20 años después, le hice una lápida. Una cruz. 20 yo no le puedo creer, maestro. Y se pega que enojada. Claro. Y Joaquín
Joaquín Pérez Villa muerto de la risa. No se enojó. Ramón, eso es lo que más me gusta. Fue también otra que le decía a Joaquín Pérez Villa que él era muy gordo. Sí. Era muy gordo y entonces yo hice la caricatura de Joaquín Pérez Villa tirado hacia atrás, así. Y entonces lo hice grande así, porque él era supremamente grande. Y fue que este me dijo que le hiciera una caricatura, el dueño de Movifoto. Entonces yo le decía así a Joaquín Pérez Villa. Gordote. Sí, y la nalguita así. Y si a Joaquín Pérez Villa así. Y aquí. Y aquí. Lo hice así. Joaquín. Bueno, maestro, yo he visto. Claro, obras. Joaquín Pérez. Sí. Y aquí le pinté un alacrán. ¿Y por qué un alacrán? Porque fue que el dueño de Movimiento le dijo que le hiciera una caricatura a él. Y entonces, como él molestaba tanto a Joaquín Pérez Villa para que le hiciera los trabajos, entonces le dije, vea, este es vos, un alacrán. ¿Mm? Maestro, yo he visto muchas obras suyas que usted mismo se ha dibujado, ¿cierto? Mm. Usted se ha hecho una caricatura, usted. Sí. ¿Y cómo es? Lo reto, pues, a que nos muestre cómo se dibuja Ramón Vázquez en una caricatura. No, a ver, María, yo ya soy un anciano. Bueno, entonces dibujemos una caricatura de un anciano. No, yo no me voy a hacer la guerra yo mismo para que todo el mundo se acuerde de mí. Ah, es mejor hacerle la burla a los otros. Ah, claro. Cuando yo le pongo cola a una persona por allá que esté disimuladita, le pongo una cola. Uh-huh. Pero que me la pongan a mí no me gusta. Ahí sí no. Sí. Pues es la gracia. Porque sabe uno cómo le choca. Claro. Maestro, ¿y a usted lo han dibujado otros artistas? Sí. ¿Quiénes? Y muy bien. Enrique me hizo una. Uh-huh. Este Rodolfo Pérez, que es un dibujante caricaturista muy bueno. Sí. Y es un pintor extraordinario y es una cabeza. Me hizo una caricatura muy buena. Este otro que me hizo una caricatura muy buena fue Oscar Peña Alzate. Uh-huh. Pero un caricaturista tremendo. Y así hay muchos. Robles Aponte me hizo caricaturas. En Bogotá me han hecho muchas caricaturas que han salido. Ah, no, maestro. Entonces usted lo han dibujado por todas partes. Bueno, sí. Maestro, para ir redondeando ya, en las conclusiones de la caricatura, recomendaciones para que los televidentes se atrevan a hacer caricaturas. Mira, que no les dé miedo, que siempre digan la verdad. Uh-huh. Por más dolorosa que sea. Por muy dolorosa. Pues lo que más le duele a uno aquí, aumentarle allá. Esa es la caricatura. Esa es la caricatura. Sí. Y en los trazos, sí, tener... Por ejemplo, ahí no hay que tener tanta simetría. Hay un dibujante muy bueno en caricatura, Tola y Maruja. Sí. Ese, ¿cuál es Tola? Yo nunca he sabido bueno, cuál es Tola. Bueno, la que así. Tiene esa cosa aquí así que es como... En fin. Bueno, Tola, entonces, es un caricaturista extraordinario. Sí. Pero son geniales. Y él no se da cuenta. ¿Y él no se da cuenta? Es como el elefante, que el elefante uh-huh. tiene mucha fuerza. Si se diera cuenta de la fuerza que tiene, no se dejaría dominar. Bueno, eso es un mensaje para Tola. Así es Tola. Que sepa que es un gran caricaturista. Tola o Maruja, el más cómico. ¿Cuál es? ¿El de la pañoleta? Es que los dos tienen pañoleta. Ah, sí, los dos. Hay uno con lentes y el otro no. Ah, no, sin lentes, no. El otro es así, ese es Tola. Esa es Tola. Y se quedó como Tola. Puede hacer otro personaje, pero ya. Sí, pero ya, ese es genial. Bueno, maestro, ya concluyendo este programa, dando todas las recomendaciones, incentivándolos a ustedes en casa, que se atrevan a hacer caricaturas, no con el afán ni con las ganas pues, de burlarse de las personas, pero sí hacer por medio de los trazos y de la creatividad. Sí, por ejemplo, uno ve que una persona tiene la frente chiquita, pues se le da chiquita. Que tiene la nariz muy grande, se la hacemos grande. Que tiene la boca pequeña, que tiene un mentón muy grande, se le hace así. Y la oreja siempre grande, y entonces el pelito así. ¿Mm? Y por medio de la caricatura, maestro, me imagino que podemos generar personajes. Sí. Con objetos podemos hacer caricaturas para los niños. Sí, es que uno pone aquí, por ejemplo, un frasco, y a este frasco le pone aquí unas gafas de verdad, pues ya hechas. Sí. Ya
tiene una caricatura ya. Tiene una personalidad del frasco. Están las gafas, vean. Este es el frasco. Aquí hay una caricatura. Ahí está. Bueno, maestro, tenemos entonces mucho material para practicar en casa, y yo acá, junto al maestro Ramón Vázquez, en el taller. Muchísimas gracias a Carlos Rendón de Mueblería El Retiro por tenernos este set tan bonito. Y al maestro, muchísimas gracias. Sí, bueno, nos esperamos en un próximo capítulo aquí en el taller de Vázquez. ¿No?